En esta ocasión nuestro objetivo es encontrar una tortuga marina y no nos detendremos hasta lograr nuestro objetivo. ¿Conoces cuál es su ciclo? ¿Cómo desovan? ¿Cómo nacen y los peligros que corren? Acompáñanos en esta aventura. Ya, por fin encontramos una tortuga. Vimos los rastros de una tortuga. Aquí están. Todo comienza al llegar la noche. Y nos adentramos a la oscuridad de la noche, con la esperanza de poder encontrar una tortuga de su lado. Caminando kilómetros sobre la playa Bonfil, acompañados únicamente de la luz de la luna. Sin rastros de poder encontrar alguna, pero nuestras ganas aún persisten. Ya es como la cuarta vez que venimos a la playa y no encontramos tortuga. Ya vimos bestias marinas, culebras, peces, cosas extrañas, pero no hemos visto una tortuga desovando. Normalmente se encuentran a cada rato y no están. Y no nos dimos por vencidos. Y tras caminar y caminar, topamos con algo increíble. A ver, busca más, mi amor. Está perdida. Esta pequeña tortuga la encontramos sobre el camino orientándose y en busca de lo que será su nueva casa. Están naciendo. ¿Están vivas? Sí. Sí, amor. Mira. Hay que ayudarles. ¡Ay, no! ¡Qué hermosura! ¿La sacamos? Sí. No puedo creer. ¿Saben qué significa esto? Que el ser humano está tomando conciencia y está permitiendo que estas especies nazcan en su hábitat. Eso nos motivó demasiado y nos pusimos a ayudarlas. Me supongo que debemos sacarlas. ¡Uy, da cosa! Oh, jamás había desenterrado unas tortugas. Debido al alto oleaje, las tortuguitas se dispersaron por toda la playa. Así que nos dimos a la tarea de una por una recolectarlas. Estas tortuguitas tuvieron demasiada suerte, ya que por las condiciones climáticas que había, no había ningún depredador cerca. Y los únicos que había, las estaban ayudando. Con nuestra bolsita, vamos a liberarlas. Sin duda alguna fue una experiencia única liberarlas. Era más difícil de lo que parecía debido al alto oleaje. Las tortuguitas simplemente regresaban nuevamente a nuestras manos. Pero finalmente lo logramos y nos despedimos de ellas. En total fueron 39 tortugas. Se dice que las tortugas regresan a desovar en el lugar donde nacieron. Así que por eso, esperamos algún día tenerlas de vuelta. Pero la misión en busca de la tortuga marina desovando continúa. Pero ahora en cuatrimoto. Lo que nos da la esperanza de encontrar al menos una esta noche. Y nos encontramos en nuestro camino con una tortuga prieta sin vida. De hecho, hay mucho más ejemplares, pero este es uno de ellos. Este ejemplar macho, caracterizado por su cola larga, se cree que fue víctima de alguna bacteria o parásito. Y eso fue causa de su muerte. Ya casi finaliza el recorrido y seguimos sin encontrar ninguna tortuga. No me quiero regresar con las manos vacías. Ya, por fin encontramos una tortuga. Vimos los rastros de una tortuga. Aquí están. Se alcanzan brevemente a ver. Finalmente, nos encontramos cara a cara con la tortuga golfina. Finalmente concluiremos el ciclo de la vida. Probablemente esta tortuga aquí nació y aquí viene a desovar.
Llegando a tierra firme y seca, comienza a excavar un agujero donde depositará de 50 a 100 huevos. Mientras lo hace, mantiene contracciones que son tan dolorosas y extenuantes que le producen llanto y gestos increíbles. Excavar tan profundo hasta sentirse segura es una lucha contra el tiempo. Es en este momento cuando más vulnerable es ante cualquier tipo de depredador. Finalmente la tortuga termina de excavar. Y es en ese preciso momento cuando entra en trance total. Desde el primer huevo que deposita hasta el último. Está en un estado de trance, así como lo están también algunos cocodrilos, algunas otras especies. Cuando se encuentran desovando, tienden a ignorar todo lo que está a su alrededor. Finalmente pone el huevo número 98 y se dispone a cerrar su casa o nido, alcanzando 26 grados centígrados para obtener productos machos y 33 para obtener productos hembra. Es aquí donde la tortuguita deja la suerte a sus crías y las confía a la naturaleza y actualmente a la mano del hombre. Pues si crees que la tortuga le vale, estás equivocado. Al finalizar, se encarga de elevarse con sus aletas y dejarse caer de forma fuerte para poder aplanar muy bien su nido y no dejar rastro de él. Lo aplana también para que no sean víctimas de los depredadores, y eso le causa demasiado esfuerzo y lágrimas. Es un esfuerzo adicional que solamente una madre haría por sus crías. Antes de retirarse, la tortuga desvanece el rastro, aleteando sobre la arena y dispersándola para así dar la apariencia que ahí no pasó nada. Una vez que se siente cómoda, se dispone a retirarse. Quizá la próxima vez que desove, lo haga en las playas de Acapulco. Y se enfrentará nuevamente a sus depredadores, por desgracia. Más de 3 tortugas son víctimas del humano, y hay personas que viven de ella cada día. Así que dime tú, ¿crees que este video te ayude y las ayude dándote conciencia de ello? Muchas gracias por ver este video. Este trabajo solo no lo hubiéramos podido realizar. Le agradezco demasiado al señor Víctor del campamento tortuguero de Playa Larga. Y también quiero hacer un reconocimiento al campamento tortuguero de Bonfil. En estos lugares se realizan algunas acciones para preservar las especies de las tortugas, tal como la tortuga laúd y la tortuga golfina, y en ocasiones también otros tipos de tortuga. El campamento tortuguero de Playa Larga se encuentra ubicado en Barrabieja, y espero que pronto le des una visita. Aquí te pueden enseñar algunas cosas sobre las tortugas y te pueden también dar algunas clases de cómo tratarlas, de cómo es su vida, de cómo es su especie.
te dejo algunas imágenes y espero que las cheques. Asimismo, te pido el apoyo y que te suscribas a nuestro canal, porque yo sé que este video te gustó. Aquí te dejo los enlaces de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TuneBell o como se diga. Y la verdad te esperamos en la próxima. Si quieres ver el video completo de la tortuga, por favor dale like y comenta que lo quieres ver. A mí me ayudaría demasiado que lo hicieras. Y muchas gracias por visitarme. Recuerda que el trabajo lo hacemos todos juntos. ¡A rodar!